Starts. Hola, muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a World of Warships Hoy con el regreso del Ohio, en su segundo vídeo en el canal, el primero fue un poco para presentar la, la, la primera o segunda partida que hice Y aquí ya es un poco más de, de, de tema Una partida en que juego con mis compañeros de pelotón Are, creador de chatarra Y también por sorpresa, también Skydown, que veis ahí con el Shima hace Que en principio lanzamos a la vez aquello de por probar y acababa apareciendo el mismo equipo así que podríamos decir que somos una división de cuatro y nada estamos ahí con el Ohio, ya os digo yo el Ohio, eh, al final me he adaptado al estilo de juego que tengo con el montana lo juego como si fuera un montana con un calibre más grande y con mejores secundarias eso sí porque la tengo la will ya lo sabéis puesta casi casi a secundarias pero no a la, la última fase con lo cual renuncio aparte del alcance de las secundarias porque me interesa más pues tener la precisión con el ojallo y con 9 kilómetros y medio secundarias, creo que se puede trabajar bastante, bastante bien. Y nada, pues de momento nos vamos a ir con el. Con el Wooden Liu. No me acuerdo ahora si era Are o el Creador. Ahora mismo no. Era el Creador, creo. Creo, pero ahora mismo. Y nada, a ver qué tal, a ver qué tal va. Ya veis ahí que estamos en eh, el típico mapa de las tres capturas. En principio, sí, es creador. En principio, ya veis que Skydown estaba yendo hacia C. Así que Ares se, se decidió ir con el Jinan a apoyar el submarino con el Zitten, Massachusetts y el Kronstadt, creo. Ahí tenemos un Veneto que aparece por ahí abajo. Y bueno, esta partida he puesto el título de duro de matar. Por el simple hecho de que vamos a poder ver el Ohio hasta qué punto puede llegar a ser difícil de matar. Es un barco que puede aguantar muchísimo. Es, es un Montana, ¿vale? El casco de Montana aguanta mucho. Ahí tenemos el Veneto, probaremos el primer tiro, a ver si hay un pelín de suerte. Esperemos a ver que esté un pelín más de lado. A ver, ahí hay un Neptune Ojito, el Neptune es mucho más golosón No nos ha visto Así que probaremos a ver suerte con el Neptune Que se está parando Uy, que le va a caer al Neptune Uy Pues ahora no, 37.200 Con doble ciudadela De hecho me extraña que no haya volado, que no haya volado Por los aires con semejante golpe pero bueno, es lo que tiene que de golpe un Ohio a esta distancia, siendo tú un Neptune que no aguantas absolutamente nada. Así que bien, empezamos bien la partida con casi 40.000 de daño en una salva. Ahí tenemos el Chapayev. A ver si podemos. A distancia. Estaría bien si sacamos pues un radar, más que nada que no moleste a o y compañía. Así ver si podemos sacar al Chapa. Estaría bastante bien. Veremos bien el tiro por las montañas. A ver. A ver, cuatro penetraciones le ha dolido, ¿eh? Fijaros que han sido prácticamente... No, han sido 12.000 de daño. Porque estamos en 37.000 y estamos en 41.600. Ahora aquí el Neptune intenta vengarse de mí. Pero ya veis que estamos jugando el, el Ohio muy a distancia en el sentido del Montana, ¿eh? A ver, aquí el Carolina. si lo podemos sacar. Está muy tocado también. Es lo que os digo, estamos jugándolo como un Montana, que sonido mejor, me siento. A ver, ha frenado, Carolina ha frenado. Lástima. Esa salva era bastante bien, pero ha girado. Tenemos el, también el Yamato. Vemos que ahora con el Jinan está en medio del mapa. Muy... Cosas muy de área, él, él ya me entiende. Pero bueno, sí que es cierto que aquí... Con el Jinan puede repartir torpedos a diestro y siniestro. Ahí tenemos el Veneto. Probaremos a ver si, si le podemos dar. Y ahí tenemos el Shima de Skydown que va a ir, por, ir repartiendo torpedos, dando pintura. A ver, Veneto. Mm, no. Está muy bien angulado. Ahora estamos un pelín estáticos en el sentido del daño. El Neptune sigue golpeando ahí desde el humo. A ver si pudiésemos golpearle en la. a ciegas estaría muy bien. A ver. Está. Creo que hay dos barcos, eh. Parece que hay dos barcos porque hay como dos salvas que salen. Así que podría ser Ahí está el Neptune. No era el Neptune al que hemos disparado. Pero hemos hecho ciudadela a alguien. 68.000. Sin duda no era el Neptune, era alguien más. Y a ese, a ese otro más es el que hemos dado la ciudadela. Vaya tela. A ver, Neptune. Que quizá podemos dejar de rematarle con un poco de suerte. Parece que va a encallarse, podría ser. Sí, 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 sí se va a encallar. Pues ahí va la salva. Hoja y esca. A ver si le podemos enganchar bien. Que yo diría que sí. A ver. 18.000 ciudad una ciudadela pero no le matamos. Se resiste también a morir este Neptune. Al final, lo, lo del duro de matar va a ser más el Neptune que, que yo, directamente. Y ahí tenemos también el Veneto. Pero honestamente, es que el Neptune es el que hay que sacar. Más que nada, porque es un crucero muy spammer. Y parece que tiene el motor roto. Porque le sale eh, fuego de, la, de las chimeneas. Así que con un poco de suerte en esta salva ya debería caer. A ver, Neptune, please. Gracias. Otra ciudadela más eh, tres de las cinco ciudadelas, creo. O oh, no, cuatro de las cinco ciudadelas ha salido el Neptune, pobrecillo. Y ahí tenemos el Marzo, así que puede ser, puede ser un Incordio. Y también está el... Creo que era él. No, el veneto También el Yamato, que me está tirando por aquí. Aquí es donde empieza un poco el tema de, de aguantar. Que es el título principal del, del vídeo. Pues tenemos un Marsó, El Marsó le podemos dar desde aquí, aunque sea con AP. Tenemos un Marsó, Eso de ahí parece... Eh, sí, parece... Un, bueno, no parece, parece un Minotaur por el ratio de fuego. Dos incensos, ahí está también el Veneto. El Chapayev, o sea, están todos ahora, ahora mismo dándome, dándome a mí, dándome cera. Al Veneto le hemos hecho muy poco, realmente. Me esperaba bastante más. Mira, un Minotaur, ¿ves? Por el ratio de fuego lo tenía que ser. Secundarias al Veneto, pero sería mejor, obviamente, darle con, con la P. Pero tiro, tiro al Minotaur porque me está haciendo mucho daño. Digo, a ver si enganchamos al, al inglés. A ver. Do, dos overpen, no ha habido suerte. Ahí también está el submarino. Madre de Dios, está todo el mundo aquí todo el mundo pegándome. Fijaos cómo hemos perdido la vida en un momento. Estamos ya a la mitad de la vida. Hay que retirarse. Ahí está el Venedo que sigue con la. Con la carga frontal, vamos a llamarlo así. A ver si podemos enganchar con overpen, o. con overpen, con overmatch. Ahí también está. Es el Yamato. Fijaros la vida que estamos perdiendo. Ya hemos ya dos millones tanqueados. Está todo el mundo. Nos ha metido a hacer focus. Porque obviamente eh, el Palao eh, está sumergido. Y aquí solo estamos eh, yo, el Shima, que obviamente no lo están viendo, Skydown. Y también está, creo que es el Borodino, podría ser el Borodino. Claro, obviamente entre un Borodino y un Ohio, lo que tienes que sacar siempre es un Ohio. Así que con razón todo el mundo me está pegando. El... <laughs> bueno, ya lo he dicho antes, el Marsó, el Mino, el Yamato. Fijaos que ya estamos a 21.000 de vida. Dos millones y medio tanqueados. A ver si con las secundarias podemos incendiar al Yamato al menos. Ya sabéis que las secundarias de los Hayo las llevo yo. Más que nada para que incendien. No, no para que metan lo que meten las, las, las alemanas. Es lo que queremos. Incendio. El daño de la secundaria como tal. Mira. Puede ir pegando. Pero a ver Yamato. Si le podemos enganchar un poco bien. No. Sí. Doble ciudad de la llevado. 35.000 de daño. Llevamos ya 153.000. Y seguimos con de esos, y todos los torpedos del submarino. A ver... Torpido Beat. Menos mal. Le enganchamos carga de profundidad también. Seguimos con el, el, con el Yamato. Ahora sí que es plan de huir totalmente. ¿Vale? Porque es que nos, da, nos está pegando todo el mundo aún. A ver el mini si Le pillamos a ciegas. El marsó también me puede incendiar. Sigue la acoso de los torpedos de submarinos. Esto es un no parar, gente. A ver, ahí está. Ahí, aún sigue ahí el Yamato. Tenemos un fuego. Digo, yo tiro, tiro, tiro porque sí las cargas de profundidad... El Marsó sigue con lo suyo. A ver si podemos esquivar esto. Lo esquivamos también. Doble tenemos doble incendio. <laughs> esto está siendo realmente difícil. Y más con el Yamato ahí acosándonos también. A ver si podemos engancharle ya. Porque es que al Yamato tendríamos que matarle ya para poder sobrevivir. ¿eh? Si no, el Marsó nos va a, poner a tener permaincendiado. Y aquí, por suerte, Skydown. Pues se viene ya a intentar ayudar. Por suerte que estaba en esta partida, aunque no fuera del pelotón formal, digamos. Y que es obviamente uno de los mejores jugadores del clan. Del clan Ron. Y aquí digo, bueno, a ver si me puede pintar al Marsó O al menos puede sacar al Yamato con torpedos. Porque es que, fijaos, cómo estamos, eh. 6.000 corrientes de vida. Y ahora el incendio lo apagaremos ahora. Pero el Yamato aún sigue disparando. Eso no sé si son torpedos de Skydown. Creo que sí. A ver. Oh, 3.000 y pico. ¡El Yamato se niega a morir! Estamos a 1225 puntos de vida. Vamos, incluso Skyda me está anticipando con el Shima. Nos nos da esta salva. Está a 2.900 el, el Yamato. Mare. de Dios, llevamos 3.100.000 tanqueados, gente. Lo que estamos abandonando con el Ohio. Y a ver si podemos matar al maldito Yamato de una vez. A ver, nos sigue pingueando el submarino. Ahí vienen más torpedos. A ver si podemos sacar al Yamato de una maldita vez. ¡Oh, por favor, no! Fijaros lo que estamos aguantando, ¿eh? Nos tiene eh, pingado completamente. La, la batería principal, una de ellas, está muerta. Nos sigue tirando el Yamato. Los torpedos siguen viendo el submarino. Estamos a 6.300 de vida. A ver si podemos... Los torpedos han acabado menos mal. A ver si podemos matar al Yamato. Antes de que nos mate él a nosotros. Lo mata Skydown. Nos quedamos a 4.900 puntos de vida. 3.200.000... Eh... Ahí tanqueado, capturado, tanqueado. 189.000. Y aún nos queda ahí el Marsó, el Bismarck, el Minotaur. Vienen más torpedos de submarino. No sé si Skydown podía, ir podía irlo a buscar en aquel momento. Pero ojito que el Marsó venía por ahí. El Marsó realmente nos puede matar. Nos queda una R, por suerte, porque estamos a 4.900 de vida sin posibilidad de, eh, de curación. Vale. Ahí vamos a ver si no, no, no me llega el avión, el avión aéreo. No nos pingue al submarino, por suerte. Ahí está el Marsau, que está a una instancia muy peligrosa. Cambiamos a, a explosiva, a ver si podemos darle. Aquí es realmente el Marsau. Nos sigue dando el ping del submarino. Ahí viene torpeo del submarino. Ojito, que tenemos el submarino y el directamente. A ver, tres segundos. Venga, Marzau. Pues Por desgracia, ya empieza a dispararnos el Marsau. Madre mía, a ver si puedo engancharle con la, con la explosiva. No, porque frena. Esto a menos permite que Skydawn le pueda dar. Pero ojito, que estamos a 4.900 ¿Nos puede incendiar el Marsó? De momento no, no está a rango de secundarias. 4200. Vienen torpedos del submarino. El Marsó que sigue dispando nos incendia el Marsó. Reparamos. Aún sigue estando fuera de rango de secundarias. Vienen torpedos del submarino. Madre mía que estamos a 3900. Venga Marsó. Por favor, dime que te mueres con esta salva. Please. Estamos a 3300. Marsó. Le damos, pero no vamos a matarlo del todo. Está a 220 de vida. A ver, lo mata el incendio Skydam por suerte. Gente, 3.400.000. Ahí está el sumido. Vienen torpedos también. Lo mata Skydam, pero ahí están los torpedos. A ver si vamos a poder sobrevivir a esto. 3.000 de vida. Los torpedos llegan y los esquivamos por suerte. Así que ya veis la partida, cómo ha sido emocionante al final lo que hemos conseguido hacer. Y fijaros el resultado, ¿eh? 192.000 de daño, 3 millones casi y medio de tanqueados. Este es el poder de aguante que tiene el Ohio. En fin, espero que os haya gustado, gustado esta partida narrada, seguro, un poco de pasión. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y ¡hasta luego!